Jorge Pavón ja ha anunciat la seva intenció de ser el cap de llista de Ciutadans a les properes eleccions municipals a Granollers. A convertir-se en el portaveu del grup municipal a principi de mandat, substituint Enric Massaguer, i ara es postula com a candidat. Dependerá del partido, las necesidades que crea, que espero que confíe en nosotros como han confiado hasta ahora. A mí me haría mucha ilusión que contasen conmigo para encabezar el 2023, ya que tuve que asumir por la marcha de Enric Massaguer la portavocía del grupo municipal, yo creo que he hecho un buen trabajo. El partit ha fet un congrés autonòmic fa pocs dies per començar a preparar les eleccions municipals. El 2019 Ciutadans va aconseguir 21 regidors a la comarca, els dos de Granollers, dos a les Franqueses, dos a la Roca i un a la Garriga, a Bigues i Riells del Fai i Canovelles. Creemos que tenemos un proyecto bueno, sensato, hemos demostrado que estamos y trabajamos bien, apostamos por las ayudas sociales, por el control económico, creemos que lo podemos hacer muy bien y vamos a intentar salir a ganar. A les municipals, Ciutadans espera que la caiguda en picat experimentada en les últimes eleccions al Congrés dels Diputats no condicioni els seus votants.